¿Qué pasa, peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy con los hombres de negro. Bueno, en verdad este de gana. Claro. En teoría hemos venido aquí a hatear el skatepark, pero yo creo que no hay mucho que hatear. Está bien, ¿no? Esto. Hago así y me escondo. Está un poquito empinada. No sé si va a ver en la cámara. Un poquito lleno de... Ya, tío. Es un puto muro esto, tío. Pero es que a eso hay gente que le mola. ¿Qué es eso? ¡Bicho! ¡El bicho negro! Eso es proteína pura. ¿Te atreves a tirarte de aquí? Ya va, tío. Bueno, va. Tú te tiras de la Grande Santa. Es la mitad y es el doble de peligroso. Claro. Ya, tío, porque vas... Demuestra, demuestra lo empina que es. Full impacto. Mátate ahí. Me tiro, me tiro. A lo mejor si no te caes matándote, te caes pillando una china ahí delante. ¡Uno! Dios. ¿Se ha notado o no? Es una vertical. Aparte de este bowl trambólico, mirar esta parte del skatepark. Es Benito Camela, como la de nuestro pueblo. Esto me gusta menos y todo. Caca, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos aquí? Prefiero Santa Perpetua. Disculpa a este señor. Es que a la sierra le apetecía hitear, pero es que no hay mucho que hitear. Es como, está todo mal. Ya está. Es lo que digo, el bowl este está tan mal que haya gente que le tiene que molar. Yo cambiaría de vídeo, exacto. Hacemos un game, pero todos juntos. ¿Tú crees scooter? ¿Cómo lo hacemos? Pues no sé, me siento. El Álvaro contigo, el Dani conmigo, o no sé, ahora nos matamos. El Dani más bueno, este, no pida esto. Sí, claro. Game of Skate. Por equipos. Por fin me he cambiado la tabla y esta es de las que te gustan, ¿verdad? Te la voy a robar, ¿eh? Una 9, por lo menos. Y ahora sí me va pequeño. A lo que te has dado cuenta los ejes, no concuerdan. Son demasiado pequeñitos. Pídele al Daniel o unos. Ya que es tan ancha, quizás va bien para el bowl. Porque... ¡Da miedo tirarse de aquí! ¡Dale! Acaba de empezar el vídeo, Álvaro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasado ya? ¿Sí? ¡Vaya locura, loco! ¿Qué hay mal? Nada, me he chocado por ti, básicamente. Ah, ha sido mi culpa. Sí, te lo juro. Podrías haber dicho mil millones de cosas. La tierra, que está muy empinada, y me echa la culpa, ¿sabes? A mí. ¿Qué hago? Vamos. Al ser la cámara 360, no sé si se notará lo empinada que es. Pero mira, lo voy a hacer un rock and y me va a tocar el tío. Asir dice que esta parte es todavía más empinada. Aquí falta un poco de rampa, eso seguro. Esto es para calabrar el mundo. Pues es que hay mucha caca. ¡Ay, ay, ay! Cuesta salir del bowl. Es que no se puede salir. Que hago skate. ¿Tú skate? Que sí. Ah, no es scooter. Pero hermano, pero si es difícil aclararnos de normal, imagínate si tú, ¿sabes? Vale, vale, me parece bien. Tú no querías quitar el skate, pues lo hacemos a lo mega rápido y empezamos. Aquí hay una rampa. ¿Qué le pasa a esto? Vamos a empezar aquí. ¡Pum! A tomar por... Esto. ¿Esto qué es? Le faltan 40 tornillos ahí, ¿cuál es que era, Dani? ¿Qué es esto? Bueno, pero la rampa en sí va bien, es como la de nuestro pueblo, como la mediana. Está bien. Vale, otra cosa, así muy rápido. Es todo un cajón. Pero ¿por qué no hace esquina? Ya, no sé. ¿Aquí puede dormir alguien? No están tan llenos de mierda. Próximo vídeo, sí. Yo ahora duermo en el skatepark en verano. Sí, claro, un reposa hypes. Juraría que me dijeron que aquí había una barra antes. ¿Sí? Aquí. Hostia, pues sí que era muerte, ¿no? Ya, del rollo. Como la Petel Deck, que estoy súper gorda, así. Y esto es lo mejor, lo que más. Esto es lo mejor de la gente. Aquí la han dado. Y ha sido un scooter, porque mira, está aquí todo bollado. Eso no es un scooter, eso es de bici, ¿eh? No me rayes, esto es de bici. El rail ese está guapo. Está gracioso. Se quieren ir juntos, dices. Ah, vale. ¿Cómo lo podemos hacer para que sea la par? Yo por mí sí, pero si ellos fueran más malos, esto es joder. Yo creo que ganamos. Oye, ¿cómo lo hacemos? Moralidad que fuese al azar, ¿sabes? Hacemos piedra para el tijero los cuatro. Los dos primeros que pierdan juntos y los dos que ganen juntos, me explico. Vale, vale. Nosotros dos contra ellos dos. No iba a estar igualada de ninguna manera, porque quien vaya conmigo va a ganar.
Vale todo tipo de trucos. Exacto. Todo tipo de vale trucos. Vale tocar el skate con la mano. Guau. Guau, a ver, es que este es peligro. Ah, por eso lo dice, claro. No es listo. Que tú y yo somos de flip. ¿Te acuerdas de este? Bueno. Eso te lo apoyo, mira. Yo lo fallo. Pero así se va a maricón. Hay que levantarlo, más. No levanten más heavy. Bueno, sacamos una vez cada uno, porque si no voy a ganar. Ah. Y si pone un truco y decide que... Claro, no, claro, Frank, tipo, por ejemplo... Como que el Dani pone flip y digo, hazlo tú. Claro, sí, claro. Se le dé que lo haga. Ahí, el flip. Un intento, ¿no? No, solo un intento. Ah, dos intentos. Dos intentos. Es que si no nos tiramos aquí esta mañana. Ya, igual, pero si no, si vamos a acabar rápido. Para que el vídeo dure más, tío. Hacemos dos intentos, uno, uno y uno. Vale, mis amigos se preocupan porque el vídeo dure más. Vale, por... Preocuparos porque le den like. Darle like al vídeo. A mí me la suba, que yo vale. Lo pongo. ¿Dónde está el cartelillo? Es verdad. 5 euros yo rapiño like. Ya no hay cartel, de dar like. ¿Y ahora quién saca de tuyo? Saca tú, venga, te dejo. Pero no falles, que me enfado. Pero en plan... No vale práctica. Todo rampa, boom. Vale, todo. Todo. Tirarte de esa rampa es truco, ya lo hemos dicho, todo. A ver, ¿quieres hacer sí. ¿Qué quieres, que sea sorpresa o me lo dices antes y...? Bueno, como tú quieras. Sorpresa, venga. Que me quede claro, hemos venido a un skatepark perdido en el monte y está haciendo los trucos en el suelo. Claro, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Nada, uno fallado. Yo lo hago peor, ¿eh? Muy bien, Dani, vamos a ganar gracias a ti. Nos llamamos de alguna manera los rubios. Los rubios. ¿Y vosotros? Los negros. Los negros. Bueno, por los comentarios, ¿quién ganará, rubios o negros? Todos a comentar, rubios, negros, algo que decir para que os apoyen. Machetas. Vale, pues pongo. Está claro que la hago yo. No te sale. Yo solo street. Vale, vale, vale. Ah, vale, claro, así le estoy dando mi skin. Qué rato. Si subo grindando por aquí. Si no te pasa, eso grinda. Oye, ¿qué, esto que lo hago aquí? La voy a matar, ¿no? Que no habéis clavado a ninguno de los dos los setis. ¡No! ¡Si ¡sí falla! No aguanta 3 segundos. Parece que lo hace y luego falla. Puedes fallar porque vamos ganando. Sí, falla, tío, poco aquí. Va, me la voy a arriesgar un poco, bueno, tampoco tanto. Voy a tirar un gel en el plano. Lo has hecho muy bien, tío. He fallado. Casi. Pero no, no lo ha puesto. No. Bueno, sí, era ese. Pero ha fallado, cabrón. No, la verdad. No, claro, cabrón. No, no, no. Quieres ver la cara de Duncan. Está del vídeo. Pongo. ¡Pongo! Es como que iba a fallar y de repente la ha hecho. Es al revés, todo lo contrario del Álvaro. Pues. Tenemos los dos. ¿Tenemos los dos? ¿Qué? Tenemos los dos. ¿Qué? Tenemos los dos. Pero mira, yo. Cuarto. ¿Tú cuántas posibilidades tienes de hacerlo? 0,2. Te ha quedado un poquito grande, ¿no? Ah, no, mucho lo hago, pero... Es que deberíais hacer trucos que no nos salgan. Pero claro, yo me hago truco que no sé este, loco. Ese es el nose que decía que voy a hacer. Dani, no hagas más nose, en todos los vídeos te matas. No hagas más. Ni toca. Es que me gustaría tirarme de drop, pero ¿le vais a dar? Yo hago como Indra Scoot, ¿eh? Para empezar no me voy a tirar, ¿vale? Bueno, bueno, es peligroso, ¿eh? Bajar así también. Nos han dicho los locals que esto se inunda. Yo a mí que cuando llueve esto se emboza y no da de sí. Así que molaría venir cuando esté inundado. Y no sé qué hacer. Una tabla y se la con lo de la barra, pero que es un extremo. Iba a hacer un pivot. Pero a la que he visto que me acerqué demasiado así la rampa y uy. ¿Puedo poner otra cosa? Te comía, ¿no? La rampa. ¿Puedo poner otra ahí cosa? Ahí ha ¿no? fallado. Joder, va, no, no, no. Venga, va, dale, dale otra cosa. ¡Ay! El palo se me ha quedado que se ha la tabla. Me tiro así sentado. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Hostia, me había gustado, ¿eh? Si les hacemos 5-0, ¿qué pasa? Nos regalan algo. Una hostia con la mano abierta. Me enfadaría contigo, pero no pasa nada, no lo podemos permitir. Falla más si quieres. No echa apuesta, chavales. No penséis que os estoy dando ventaja, ¿no? Le he dicho, falla, falla. Una cada uno. No. Esta en teoría te sale así.
como el Asier no empieza a hacer late o cosas extrañas. Me está preparando, mira. Voy a intentar colar un poco y si me sale, la verdad que es una colada bastante guapa. ¡Sí! ¿Hace yo, no? Sí. ¿Qué quieres hacer? El gel lo vas a hacer ya. ¿Quieres que lo planche? Lo estoy haciendo de broma para que no, para no perder. Sí, letra, para yo creo que o esto lo hacemos. ¿Tenéis la cuarta letra? ¡Ay! Era de broma, era de broma. Este truco que va a poner Álvaro solo puede probar el Dani. Ya. Es que me han echado. Es mi vídeo, me han echado. Ha tirado un fake o algo, se lo veo. Se lo puede sacar. Es muy fácil. Ahora lo apoyo yo. ¿Vas a fallar esto, Dani? Sí. ¿En serio? ¿En el equipo rubio? ¿Qué fue? ¡Dile! 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 Me quedé en el vídeo que nunca se lo saca, yo estaba sacado ahora. ¿Qué pasa por jugar con mis sentimientos, perra? ¿Ah? Qué bien. ¡Toma! Que me hago difícil y esto está tirando trucos de mierda, tío. Es que es para tirar trucos con plática, nada. Nose es fácil, pero yo lo aprendí hace poco, eso. Mi pregunta es, ¿has hecho eso alguna vez? Sí. Ah, sí, para que me callo. Hacen así, de fondo. El Asier plancha cuando no tiene que planchar. Le dejamos que bala no, a eso. Que lo pillo de casi todo, hermano. Hostia, ¿qué? Hostia, ¿qué? Sí pesa. Hay que decir que este truco siempre le sale al Dani en todos los games. Tío, ¿por qué toca? Este truco es perfecto para clavarte, ¿no? Desvirgación de ano. A mí me pasó un día. ¡Oh! 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 ¡Qué perreo! ¡Dios! ¿Seguro? Bueno, ahora es cuando no le sale. ¡Wow! ¡No! 4-1. Remontadas menos épicas han visto en mi canal, ¿eh? Plancha y acaba ya, por favor. Es que no tengo fuerza ya ni para saltar. ¿Tú confías? Confío. Uy, si caía de culo, valía, ¿eh? ¡No! Sorpréndenos. ¿Desde cuándo haces fistis en redonda? ¿Qué es esto? ¡No, tío! Se puede. No me la voy a hacer ni de coña, pero... Asier, si lo haces, te doy 5 pavos. ¿Tienes? Sí, el de amigo. Porque somos amigos, ¿no, Dani, o no? ¿Les damos otro intento? Es que lo puede hacer, he dicho que si lo hace le doy 5 pavos. Sí, pero no lo va a hacer. Así. Ya sabéis en qué se lo va a gastar, ¿no? Sí, 5 pavos. Ponedlo por los comentarios. ¡Pues no se lo digas! ¡Dios! Se ha puesto nervioso. ¡Equipo rubio! A ver, esto era evidente, ¿no? No. Era como que... Unas palabras de ganadores. Rubio. Lo sabíamos, ¿no? Bueno, el Asier ahora deja de ser skater, ya es scooter. Y nada, Álvaro está por ahí llorando en la esquina. No lloréis, se van detrás de la rampa a llorar. A llorar. Última palabra, rubios, sois los mejores, rubios. Os amamos. Ponernos cosas bonitas. Seguramente pongan pollo pío. Si llega a 700.000 likes, nos ponemos el otro color. ¿700.000? Ah, 7.000. Bueno, peña, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga.